Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, ese es el Sony Canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy llega Moricho y inicia la nueva agenda semanal, la cual nos muestra la Wonder Popper, como yo le digo, pero la verdad la Woodpecker, eh, lo que viene siendo de la suerte, la cual se ve, mmm, diría, tres cuartos tirando a mal, ¿eh? En esta ocasión chicos voy a girar unas carticas para explicarles el evento. Pero de antemano no les aconsejo esta arma. Ya se darán cuenta por qué. También recuerden que si quieren hablar conmigo, no sé, lo que sea, al Instagram también sobre cuentas veteranas. Si ya te vas a retirar, etcétera, etcétera. Y lo que viene siendo para jugar conmigo y entrar a mi clan, chicos, en directo en FB. Sin más que decir, acá tenemos a mis, mi super traje de vaquerita. ¡Mira eso! Vámonos al nuevo evento web, se los explico Y una vez explicado les, les doy la razón de por qué no deben de sacarlo Ok mis cracks, ya estamos en el Woodpecker de la suerte La verdad este evento es de voltear cartas Vamos a ver que nos dicen, la duración del evento va a estar hasta hoy Hasta el 10, es que hasta hoy Va a estar desde hoy hasta el 6 de diciembre Los premios mayores Wonder Popper bueno, Woodpecker, hechizo despiadado. Y de ser Eagle, hechizo despiadado. Eh, chicos, bueno, la verdad me interesa más que todo saber la ese. Yo creo que va a tener lo mismo rango y penetración de armadura. En esta, lo que viene siendo la ese sería súper cool. La Wonder Popper está bueno en los atributos. Te voy a decir, rango, está bien para una arma. O sea, esta arma tiene mucho rango. Más rango, no estaría mal. La penetración de armadura le va a servir mucho, demasiado. O sea... Esta arma, un ejemplo, para los que no sepan qué es penetración de armadura, es que el arma sin el atributo te pega un tiro en el pecho y tú llevas chaleco. Digamos un ejemplo chaleco al 3, te quita 50. Con más uno de penetración de armadura, ya no te va a quitar 50, sino un ejemplo 56. Esto es lo que hace la penetración, penetración de armadura. El evento es sencillo: ustedes le dan acá a mezclar. El problema es que te dé lo que tú quieres porque esconde también el arma que te lo da hasta lo último casualmente, casualmente, o sea, yo siempre pongo acá el primero tres diamantes, ¿ves esta? Tres diamantes el primer giro, ¿por qué tan barato? Bueno, no importa, igual yo sé que no me lo dará el primero, pero tres diamantes muy barato, Cada vez le baja más para quinice. Bueno, me voy a un paraquedas que no sirve para nada. 19 diamantes el siguiente giro, vamos a voltear esta. Cajas que no me sirven para nada. Cajas de cazador de huevos. Ok. El siguiente giro: 49 diamantes. Todavía creo que. Ah, no, este es mi último giro. Ah, eso solo. O sea, con 100 diamantes solo puedo dar 3 giros. Bueno, era esperarse de que no me la dieran. Eh, chicos, ahora sí, para los que se quedaron en este evento, ustedes pueden seguir volteando las cartas. Los precios van después de 99, van 200. Después 300, 300 y finalmente 500, chicos, y 600. En total, los que quieran saber, Sony, y si me lo hasta el último, cuántos diamantes se me van, se te van a ir 1680 diamantes. De estos 1680 diamantes, ¿vale la pena? No me iría a gastar hasta lo último. Yo haría como lo estoy haciendo: tres carticas y no cojan lucha que en los primeros tres no se lo da. Ya es imposible que se los den. Igual les vamos a dar el arma, les vamos a mostrar la Wonder Popper que la tengo, les vamos a mostrar algo, y les vamos a mostrar algo un detalle para que lo tengan presente, chicos. Como pueden ver, chicos, yo no saqué la Wonder Popper, no sé dónde la habrán dado, la verdad no tengo ni la menor idea, pero esa arma, por cierto, yo uso esta porque me parece que está divina, o sea, muchos utilizan las skins de armas por los atributos, yo la utilizo es por cómo se ve y está, uff. 10 de 10. ¿Tiene daño cargador? Ah, está bien, me gusta. Me sirve y está hermosa. Esta de es, chicos, Wonder Popper Hechizo Despiado. De como que ya le han regalado anteriormente por días. O no sé si está. ¿Está en el look de armas? Esa arma, ¿dónde, dónde andará? Noche siniestra. No, acá está la SVD. Bueno, no sé, no sé de dónde salió. No sé de dónde salió. Pero la cuestión es que la tengo. Bueno, por unos días. Y acá está, chicos, rango y penetración de armadura. Pierde cargador. Lo curioso, pillen pues, pongan atención, es que anteriormente salió un evento igual de carta, yo creería, que hace unos meses. Y vean, dio esta arma acá, yo creo que ustedes se acuerdan. La Wonder Popper Ángel de Luz y Oscuridad. Lo chistoso acá es que tiene los mismos atributos. Rango, pierde cargador. Y gana penetración de armadura del mismo evento, chicos. O sea, Wonder Popper con esos atributos es muy probable que vuelva a salir. Fíjense. Rango penetración. Rango penetración y cargador. Esa también es muy bonita. ¿eh? Velocidad de disparo. Y doble rango. Esta también está muy bonita. Yo la sacaría esta arma más que todo por la skin. Por la skin. Porque, o sea, si tú eres un jugador que usa la Wonder Popper porque pegas todo cabeza. No necesitas penetración de armadura, así de sencillo. Esto para los que les gusta pegar el pecho como como lo hago yo. Eh, Chico, la de ser si sí, se las quedo debiendo porque no la tengo, pero debe tener los mismos atributos, estoy seguro. Rango y penetración, porque la de ser que tengo es esta de daño y precisión, velocidad de disparo y etcétera. Ahora sí, mi crack, si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Deja tu hermoso like, déjame en los comentarios si vas a gastar tu diamante en este evento o me vas a hacer caso y mejor los guardamos para diciembre. No siendo más, nos veremos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!